Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ahora, cierre su Biblia y préstame su atención. En esta parte de la palabra, Israel acaba de pasar 40 años en el desierto. Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. La palabra muestra que 430 años Israel estuvo oprimido, y luego 40 años anduvieron en el desierto. ¿Por qué estuvieron 40 años en el desierto? En un trayecto de 40 millas que queda a Egipto para llegar a Israel, por la terquedad, por la rebeldía. Iglesia, estamos entrando a un nuevo año. Es el cierre de un ciclo y es la apertura de un nuevo ciclo. ¿Cómo usted enfrenta esto? Es importante la actitud con que lo enfrenta. La manera de hablar, de ser, de vivir, es determinante para que un año sea extraordinario. Así como un matrimonio saludable no se forma por accidente, sino que se construye. Vuelvo a repetirlo: un matrimonio saludable no llega por accidente, se construye. El hombre y la mujer ponen de su parte para que ese matrimonio sea saludable. La vida espiritual del ser humano también debe ser edificada. Pablo decía que somos un edificio vivo, somos piedras vivas. Por ende, ¿cómo cierra un año y cómo abre un año determinante? ¿Y cómo usted lo mide? ¿Cómo usted comienza el día? Hay personas que le pita el reloj del celular y lo primero que hacen es abrir Facebook. Decisión equivocada. Que su celular pite su alarma y usted lo apaga y doble rodillas y pregunte: papá, yo quiero lo que tú quieres para mí. Bendice mi día, bendice mi familia. Gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias porque tengo para comer el desayuno. Nadie dice amén, pero no importa. ¿Cómo va a ser su año? Dependiendo cómo usted marca sus días. Las cosas no terminan mal, empiezan mal. Le dice Dios a Josué: vas a empezar una nueva temporada, un nuevo ciclo entra. Dile a ellos que mañana haré maravillas con ellos. Levanta tu mano en alto y les esta palabra para ti: Dios va a hacer maravillas contigo si obedece su palabra. Y la única condición que le dice es: dile al pueblo que se santifique. Dios no va a hacer nada en un lugar desordenado. Usted no come en un plato sucio. Usted no bebe refresco en un vaso sucio. Dios está buscando vasijas limpias, vasijas nuevas, hombres nuevos. Usted no puede enfrentar el nuevo año con la misma vida espiritual que usted lleva. Un cristiano chimichurri, chimichanga, guachihuachi, chuletón, hermano pícaro. Oígame, no. La manera de marcar su año es determinar hoy que a partir de mañana Dios hará maravilla, pero hoy determino vivir en santidad. Me encanta el apóstol Pablo. Él dice en Efesios, capítulo 4, verso 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad. Lo que está diciendo Pablo es: si vas a dar un año grandioso, tienes que cambiar tus vestiduras. Esa mujer celosa, esa mujer amargada, ese hombre carnudo tiene que morir hoy y mañana pasar a un nuevo tiempo, a una nueva estación. Un hombre que busca el rostro de Dios, una mujer que busca el rostro de Dios. Si usted fue un líder, una persona que retoma su llamado. Dios quiere hacer maravillas, pero Dios va a hacer maravilla con aquellos que nos santificamos. 603 mil
550 hombres fueron contados para cruzar y pelear por la tierra prometida, pero fueron rebeldes. Y hasta que el último de ellos murió, solamente Caleb y Josué cruzaron a la tierra prometida. Iglesia, no haga maletas si usted no está listo para pagar el precio de vivir para Dios en santidad, en entrega, en consagración. Dios le habla a Josué en el verso 8 del capítulo 3, le dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Levanten sus manos los hombres aquí hoy. Manténganla en alto, por favor. Ustedes y yo somos los sacerdotes de nuestro hogar. A usted y a mí, Dios nos va a demandar por la familia que nos dio, por la esposa que te dio y por los hijos que te prestó. Porque herencia de Dios son los hijos. Y la instrucción a José fue: los sacerdotes, denme un grito de guerra a los hombres. Los sacerdotes llevarán el arca. Y el arca, damas y caballeros, baje su mano, representa la presencia de Dios. Usted es el encargado. Yo soy el llamado a traer la presencia de Dios a mi casa. Hermanas, muchas gracias. La mayoría de ustedes llevan la delantera en lo espiritual, pero es tiempo que los hombres nos amarremos los pantalones y llevemos la parte espiritual de la casa. Le dice Dios a Josué: los sacerdotes llevarán el arca, entrarán al río Jordán, y cuando pongan sus pies en las aguas, el río Jordán se romperá en dos. Iglesia, hay un rompimiento cuando hombres de fe se paran en la brecha. Hay rompimiento cuando las mujeres de fe se paran en la brecha firmes, listos para pelear la buena batalla. Es determinante entonces que los hombres de esta iglesia se levanten con poder, con autoridad. En Efesios 5:23, Pablo escribía: porque el hombre es cabeza de la familia. Repito, el hombre es cabeza de la familia. Qué hermoso cuando un hombre toma su posición en su casa. Espiritualmente hablando, es un hombre positivo. Es un hombre que inspira a sus hijos a amar a Dios. Es un hombre que edifica, que levanta, que ayuda, que sostiene. Qué poderoso. Y su esposa también le echa la mano: vamos, mi amor, le entramos. Qué hermoso es cuando en una familia hay un verdadero sacerdote. Porque esos abren caminos, esos marcan nuevos tramos, marcan nuevos periodos, nuevos ciclos en una familia. Y es lo que Dios quiere para esta nueva estación. Él dice: te voy a engrandecer, mañana haré maravillas contigo. Pero es importante que los hombres tomen su posición en el sacerdocio de la casa. Tristemente, aquí no, en otras iglesias, el hombre ya no se hizo cabeza, se hizo cabezón. Y en vez de ayudar la obra, atrasa la obra. Hay iglesias, en esta no, gracias a Dios, la mujer no es ayuda idónea, es ayuda demonia. Ay, ¿para qué congregarse? ¿Para qué ir todos los domingos a la iglesia? ¿Para qué ir a la célula o al campus? Pero qué hermoso cuando los dos, el esposo y la esposa, compiten, pero para levantar el nombre de Cristo. Compiten, pero para servir a Cristo. A los hijos no les queda otra opción que servir al Dios de los cielos. Yo honro a mi padre. Mi padre entró un día borracho a la iglesia. Tenía un San Miguel más grande que él. Todos los jueves iba a beber. Y el domingo por la mañana quebraba el San Miguel. Y el martes lo mandaba a reparar para quebrar el siguiente domingo. ¿Me está conmigo? Pero un día entró a la iglesia ebrio, sin tener el sentido de lo que estaba haciendo. Pero ese día el Espíritu Santo entró a su corazón y lo llenó de su poder. Ese día volvió a casa sobrio, ya no ebrio. Le dijo: Tina, a mi madre, hoy conocí a Jesucristo. Él me ha cambiado, Él me quitó la fuma que traía.
Y a partir de hoy, yo y mi casa serviremos al Señor. Mi mamá le dijo, lo prefiero mujeriego, parrandero, callejero, borracho, ebrio, pero no lo quiero ni aleluya ni pandereta. Y mi padre persistió en creer en Dios. A los 6 meses, a mi madre le gustó más el hombre sobrio y no el callejero. Y 2 meses después, juntos se bautizaron en aquella iglesia pequeña en Tegucigalpa. Damas y caballeros, cuando un hombre se convierte a Cristo y se vuelve sacerdote de la casa, no queda otra que servir a Dios. Hace 3 años mi madre se fue con Cristo, y hace 1 año y medio mi padre se fue con el Señor. Pero su hijo es un precedente todavía en las naciones. Lo que tú haces para Dios tiene recompensa. Cuando tú te paras en la brecha, tus hijos se paran en la brecha. Por eso Dios le dice a Josué: los sacerdotes llevarán el arca. Es la palabra que entonces mandó al pueblo que se santificara, y todo el pueblo se santificó. Y la palabra enseña que entonces los sacerdotes tomaron el arca y empezaron a caminar hacia el río Jordán. Levante su mano derecha en alto, diga: muy pronto. Más fuerte grite: muy pronto. No le escuché. Más fuerte grite: muy pronto tendré el tiempo y la plata para ir a Israel con mi pastor. ¿Nadie lo cree? Diga: muy pronto tendré el tiempo y suficiente plata para ir a Israel. Ahora le explico. Diga: Jerusalén. Diga fuerte: Judea. Diga: Galilea. Galilea está en la parte fructífera de Israel. El 80% de Israel es desértico, pero Galilea está en ese 20% que es fructífero. Ahí crece de todo: banano, naranja, de todo. Es un país próspero, y solo el 20% de su tierra es cultivable. Y escucha esto: Jericó está en el desierto. El río Jordán, diga Jordán, nace en las montañas de Israel, baja y muere en el mar de Galilea, pero luego revive otra vez del mar de Galilea, baja a la parte hasta morir al mar muerto. En el tramo entre el mar muerto y el mar de Galilea es el desierto, pero el río Jordán nunca está seco. Entonces, hoy en día todavía es caudaloso ese río, a pesar de ser desértico. Pero en los días de Josué era mucho más largo, mucho más ancho. Los que son de la Ceiba entienden que nuestros ríos hoy en día tienen poca agua. Yo nadé en el río Danto y me tiraba del puente de cabeza. Yo me tiré del puente Sao Pin de cabeza, y no estoy tan viejo. Hoy en día aparecen riachuelos por la deforestación. Entonces imagínense, si todavía hoy el Jordán tiene suficiente agua, imagínense los tiempos de Josué. El río era mucho más ancho, mucho más caudaloso. Ahora termino con esto: se requería mucha fe, porque ya habían visto el mar rojo abrirse para ver cruzar el río Jordán con tanta gente, con tanto niño y con tanto cachivache. Pero cuando usted obedece la palabra, levante su mano en alto, no hay nada que Dios no pueda hacer. Deuteronomio 28:2 dice la palabra: si tú obedeces mis palabras y las pones en práctica como te las digo, vendrán sobre ti todas las bendiciones, te alcanzarán. Bendito serás en el campo y bendito en la ciudad. Jehová te abrirá su buen tesoro, el cielo. Y mire qué maravilloso, baje su mano. Aquí termino yo. Hicieron como Dios les dijo. Y cuando los sacerdotes pusieron sus pies sobre el río Jordán, alguien levante su mano en alto, estás a punto de entrar a una nueva estación. Si usted obedece la voz de Dios, no tengo duda que a partir de mañana comenzarás a vivir el mejor año de tu vida, el mejor año de tu negocio,
el mejor año de tu familia, el mejor año para tus hijos, el mejor año para tus planes, el mejor año para tus proyectos. No era fácil, pero él obedeció. Josué puso a los sacerdotes. Denme un grito de guerra a los sacerdotes de esta casa hoy. Y cuando pusieron el pie, las aguas que venían se detuvieron en su lugar, e Israel comenzó a caminar. Y dice la palabra que dijo Josué, como Dios le mandó, cuando los sacerdotes están en medio del río, consigue 12 hombres. ¿Hay hombres aquí hoy? Que tomen cada uno una piedra como precedente, como monumento, como un memorial de que el río Jordán se partió, se secó, y el pueblo caminó en seco. Y cada uno de las tribus recogió una piedra, la puso conmemorativa. Y dice la palabra que le dijo Dios: y cuando los hijos preguntaren cómo cruzamos a la tierra prometida, ustedes dirán: los hombres de Israel tomaron una piedra, que es tipo de la presencia de Dios, y cruzaron en seco. Póngase de pie. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. La palabra dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en el campo y en tu casa y fuera del camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Iglesia, Éxodo 33:15, la palabra dice, Moisés dijo otras palabras: si tu presencia no va conmigo, mejor no me muevo. El arca representa la presencia de Dios, y la piedra, iglesia, representa tu vida y mi vida rendida a los pies de Cristo. La orden fue: usa la palabra antes de acortarte y a levantarte. Hace poco alguien me contaba de la iglesia: pastor, dice, reciente saqué 2 celulares en una empresa de aquí. Me lo dieron gratis por un plan que tengo. Y como a las 9:30 de la noche, me dice este varón, mis hijos me dijeron: papi, hagamos el altar. Papi, hagamos el altar. Pero como estaba con el nuevo celular, yo estaba engalatuzado, estaba ahí. Ya voy, hijo. Dice, me agarró las 12 de la noche. Mis hijos se durmieron. Y nunca, ni yo ni mi mujer, queríamos hacer altar, porque estábamos viendo el nuevo celular, con la nueva tecnología, conociéndolo. Nos acostamos, dice, como las 12 de la noche. Y a las 2 de la mañana vi una luz sobre mis ojos. Habían botado la puerta de mi cuarto. Y yo conté, dice, 16 patas. 8 hombres entraron a mi casa. Nos robaron los celulares nuevos, los viejos, cuadros, televisores. Arrancaron los juegos de mis hijos. Se llevaron todo, dejaron la casa limpia. Incluso ropa interior mía, de mi esposa y de mis hijos. Y mientras todo eso pasaba, yo decía: Señor, déjanos con vida. Y decía: un simple altar que no hice abrió la puerta a Satanás para robarme todo, todo lo que había acumulado por años. No es por juguete que la palabra dice: hablarás mi palabra todos los días. ¿Alguien quiere un gran año? Comienza hoy por la noche levantando altares a Dios. ¿Alguien quiere un gran año? Mañana levantarte, lo primero que hagas no es ver tu celular, es ver el rostro de Dios. Antes de acostarte, oración tiene que ser, iglesia, tu llave de la mañana y tu candado de la noche. ¿Alguien quiere ver la mano de Dios sobre su vida? ¿Alguien quiere la mano de Dios sobre su matrimonio? Pregunto, ¿habrá alguien que quiera ver la mano de Dios sobre sus finanzas?
Pregunto, ¿habrá alguien que era la mano de Dios? Todo lo que emprende, busca a Dios. Que la palabra dice claramente que el que lo busca a Él jamás será avergonzado. Vamos a orar hoy. Ponga su mano en el corazón. Hoy las aguas de tu vida se abrirán. Hoy Dios hará un camino nuevo para ti. Hoy los cielos cerrados se abren a tu favor. Así como el río Jordán se abrió y una nueva temporada inició, hoy también Dios comienza en ti una nueva temporada. Ponga su mano en su corazón. Repita todo fuerte conmigo: Padre Celestial. Otra vez: Padre Celestial, he pecado contra el cielo y contra ti. No he estado haciendo tus palabras. Hoy me arrepiento y me convierto. Grita fuerte conmigo: por favor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te agradezco por hacer de mí hoy una nueva persona. Entra en mi vida, cámbiala, transfórmala. Yo te necesito.